Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, Leticia. How is everything, Leticia? Perdón. How Good is evening. everything? Good evening, mister. Ay, Well, no. and you continue the same thing. Sigo con mis temblores. Mire, y Yeah. sigo así y en la vida real también, porque Good evening. no sé Good por qué se me ha evening. subido el azúcar. Really? How much? No sé por qué. ¿Cuánto le ha subido? La ando a 280. What? Teacher. Good evening, perdón. Good Me evening, comenzamos ¿por qué? la clase. Oh my God, yeah, I mean, that's No, ya like. comenzamos con la clase, teacher. Ajá, sure. Man, Leti, that's very Good high. evening. Good evening, Liliana. Me quiere doler la cabeza. Teacher. Good evening, Tengo Liliana. sueño ¿Algún médico que en esté en este exceso. grupo que me ayude, por favor? Oh Oh my God. Come on, Leti. I mean, that's very complicated. Sí. Mucho. Been I've been kind of weak or kind of with a headache, but Jesus, yeah, I mean that's so that means you had to use insulin, Leticia? ¿Cómo? It means that you have to use insulin. No, solo pastillita. Okay. Pero el paso que voy, creo que para allá voy. Jesus Christ. Yeah, man. Sí. I had to take care of myself as well because last time I did a test, a blood test, it was 95. I had it like in 95. And apparently the normal is until 110. That's the normal. Sí. Okay. From there and on, it's difficult. Sí, como la ando yo de alta, ya hay destrucción celular. Ya puedo ver borroso, me puede fallar un riñón, se me puedo tener elevado el Ouch. la creatinina. Really? Muchas cosas se disparan. Ah, you had to be careful then. Yeah, I mean, it's complicated that situation. But Sí, y por mucho tiempo lo he tenido bien dentro de lo que cabe, pero no. Esta semana Good no evening, sé por teacher. qué Good se me ha evening, Ana. disparado demasiado. ¿Será que ha comido algo que le ha hecho daño? Fíjese que, bueno, no, sí tuve un par de desarreglos anteriormente, pero no en esta semana, No. sino, bueno, el mes pasado, en diciembre, digamos. Ajá. I mean, Pero that is weird. Ajá, porque ahora dispararse de esa manera así es, yeah, complicated. Pero bueno, espero que sí se pueda controlar, right? With the medicine, you know, like we can control. sí, I hope that, all right? gracias. Think that luck with that, yeah. All right, so good evening, everybody. We're gonna start off with the class tonight. So I hope everybody to listen to me tonight very good and not like yesterday. We had a couple of, you know, messy things yesterday night. But I hope we can have a very good class tonight. So I'm gonna head and pass the attendance list just to start over. Ana Carmina. Present teacher. Okay, good. Give me 1 second. All right. Augusto Cesar. All right, this student is not here anymore.
Carlos Ernesto. Present, teacher. All right. Elizabeth Johanna. Present, teacher. Okay, good. Evelyn Jamilet. Present, teacher. Okay. Give me 1 second. What did I do here? Give me 1 second, guys. All right, here. Okay, go here. All right. Freddy's Ernesto. Freddy, you there? Freddy. Ernesto. ¿Ah? Freddy Ernesto, hijo. Jesus Christ. Espérame, es que se me movió esta cosa. Yeah, man, now it comes present. You. Freddy Eliseo. The only difference in your case is like your Freddy is with S and the other one is Freddy with Y at the end. Okay, now with this Freddy. No longer continuing. All right, it is Daniela. All right, so she's not here yet. Jacqueline Janet, either. Karim Janet. Present, teacher. Okay, good. Liliana Laura. Present, teacher. Okay, cool. Maria Isabel. Isabel. Yo no sé si es mi internet, pero lo escucho súper cortado. Ahí no me esté dando malas noticias aún. ¿Teacher? ¿Yes? Sí, teacher, lo siento. Yo no sé si a mí me suena, pero que estoy presente. Ok. Ahora sí confirmo que es el suyo porque se escucha todo robotizada. Okay. No ha venido Rafa para ofrecer los planes. For here. I am in. Hey, he's for there. Here. He's there. Pasémonos para Claro, compañeros. Yes, everything. Claro que no. Ofrezca los planes, Rafa. Okay, good. María ya mandaré ahí el grupo, todas las promociones. Exclusivas para el grupo. Presente. Okay. Marvin Oswaldo. Present, teacher. Okay, good. Miguel Ángel. Present, teacher. Ah, you see, now it's Miguel, no Rafa. Yes, I am. Rafael Alejandro. Okay, present for here. There you go, Rudy Alexander. Present, teacher. Okay, good. Sonia Elizabeth. Present, teacher. Le queda bien ese peinado. Ah, sí, es que bien, hoy tocó corte. Hoy tocó corte. That's why. Ya veo, se le ve bien. Ya, yeah, desde hace como 5 meses que no me lo cortaba. Yeah, I mean, I'm really bad at going to the barbershop. Quiere puntos extra, dice Elizabeth. Okay. Teacher, hasta más guapo, bebé. ¿Cómo quiere 10? Dice. No le vayan a dar con ahí con una cacerola, Elizabeth. No, teacher. Él sabe que es insuperable. Uy, eso, sí, sí se habla. Mira hasta la pantalla. Lo que no es insuperable es la pantalla. Es que no está ahorita, por eso le di. Ay, no. Con razón. Okay, good. Wilber Francisco. Wilber. Present, teacher. Okay, good. And Wilson Arnaldo, which is not here anymore. All right, guys. So we're going to start with the things, you know, that we're going to be discussing up tonight. But before starting with the topic that we're going to be, you know, like discussing tonight, I would like to make a short feedback from what we were just doing last class.
I ask you guys, what were the things that we were discussing last class? What do you remember from last class? Any volunteer to start opening the conversation? Hablábamos de simple present and present continuous. Present continuous or present progressive? Continuous. Los dos, simple present and present continuous. El versus. Okay, good, good. In what situations do I use present continuous? Cuando se está realizando una acción al instante. Okay, very good. Example, I am working now. Okay, very good. There you go. Yes. Perfect. Perfect, Carmina. Thank you. And in what situations do I use simple present? People? Any participation, guys? Example to present continuous. No, in what situation? In what situations do I use present, simple present? When the action is now, is right now. Simple present? It's happening right now. No, present continuous. And simple present? When is daily routines. We need something or, like a daily routine or? When day activities are periods, in period time. All right, when we got activities that happens in a period of time, all right. Or to talk about general truth, it would be like also, all right. Or for scheduled events, right? Events that we got in a timetable time. Okay, good. So that was part of what we were just discussing last class. Now we're gonna kind of continue with that, but we're gonna take a look at something, you know, like a way kind of different. Give me one second, I'm gonna show up this thing. Okay, so this is like the topic that we're going to be discussing for the rest of the class. Present continuous WH questions. What does it mean, guys? It means that now we're going to be discussing the ways about how to create questions using present continuous. And you will see that it's like super easy to create a question using this structure. Why am I saying that? I am saying that it's super easy because in this case, you don't need an extra auxiliary verb because the verb to be becomes in the auxiliary verb. All right, so that's why in here, it is going to be kind of easy for you how to create, you know, like examples using this structure. So we're gonna go over that. But before that, we're gonna start over with the class agenda. All right, so what's the most relevant that we're gonna have for the rest of the night? All right, so we're gonna have a short and quick review about the topic or topics that we were just discussing last class, part of what we were doing right now. Then we're gonna express and talk about the present continuous using the WH words. You guys are going to do some exercises there. All right, then we're gonna check those exercises. And finally, we're gonna be working in the manual, okay? Now let's go over this. Present continuous. This is part of what we were doing yesterday, okay? Let's just take this as the feedback. Check this out. Miguel, help me read the definition in this case. Uh,
In English, present continuous can be used to describe what is happening now. Okay, there you go. Thank you. So, as I said, in English, the present continuous can be used to describe what is happening now at the moment of speaking. Okay? It's an action that is happening at the moment of speaking. Remember that. And we got a series of examples, the ones that we were practicing yesterday night. Okay? So, Evelyn, help me read the first example, please. I am studying now. Okay, there you go. I am studying now. Something that you're doing, guys, right now. Right? I am studying now. Good. There's an action that we're doing at the moment of speaking. Okay? And it's happening now. What about the second one? Marvin, help me read the second one. She is watching television. Okay, so she is watching television. So that's another one, all right, that we were just discussing last class, right? Yeah, she is watching television. So, and if you see, guys, in here, we use a third person, and that's why I got is over here. I got the pronoun I in here. That's why the form of the verb to be, it's am, right? And if you take a look in here, the main verb, it's always in ing, okay? And the main verb goes right after the verb to be, right after the verb to be. Remember that all the time. All right, Wilbur, help me read in the number three. Emily is texting to her boss. Okay, there you go. Emily, that in other words becomes in she, is. Why do we got is there? Because we're talking about only one person, that's singular, remember. And texting, that's the main verb, right? To her boss, that will become the complement. But what about when we mention two or more people? Rafa, let me reading. Julio and Daniel are doing their homework. Okay, very good. And if you take a look in here, you got Julio and you got Daniel. So you got two people. So that's why in here we got are. Because we got Julio and we got Daniel. That's why we have are. And then the main verb, you see, do plus ing, all right? So in this case, becomes in doing. And then this is like the complement, their homework, right? Their homework. This is what we were discussing yesterday night. Remember, guys, okay? It was something that we were doing yesterday. All right. It is really important for me that you understand how this structure works. So, guys, I ask you, do you have any question with this structure? Do you have something that you don't understand? Is there something in this structure that might cause a problem to you? Oh, everything is okay now. It's okay, teacher. Everything okay, cool, come on, me. Just for me, right? Okay. Teacher. Nice. Teacher. Perfect. Yes, Carlos? Could we review the difference in this case when their topic that show the future using ing. We're gonna do that review later on. Why? Because in here, it doesn't make sense if I tell you, hey, look, we're gonna make a versus from a present progressive expressing something right now and present progressive expressing something in the future. Why not? Because the only thing that you need
to make something in the future is a time expression, Carlos. Okay. That's all you need. For example, okay. Check this out. If you say, I am studying English now. Now, in this case, is the time expression. Okay? Okay. Okay. What about the next one? She's watching television. Okay. What is missing in there to become that sentence in future? The time expression. Exactly. If you put tonight, if you put in 1 hour, if you put, for example, tomorrow, you see? Now, you become, in that case, the structure and the future. Jesus Christ, why do I have the camera off? So you see? So in this case, I think for most of you guys, it is kind of clear this. We're going to make a kind of differences with those structures between the above and, of course, the simple present in class 15, which is going to be an overall feedback. And that is going to be, if we don't have problems, it's going to be this coming Tuesday, right? Because we still are missing one topic to cover. So on Tuesday, we're going to do an overall practice with that. We're going to provide more examples using progressive to express something now and progressive to express something in the future, right? What I was, how can I say this? When I was watching yesterday or paying attention is that you tend to misunderstand when to use simple present and when to use present progressive. Remember, guys, and I'm going to say this in Spanish. Recuerden, presente progresivo lleva verbo to be más verbo principal con ing. Y el simple present simplemente lleva sujeto, verbo en forma base, más complemento. Y si es tercera persona, pues entonces ahí ya no lleva el verbo en forma base, sino modificado, ya sea con S, ES o IES. Right? That's all you got to remember. Es básicamente lo que tienen que saber con relación a esa estructura. All right? O la diferencia más bien entre el presente simple y el progresivo o continuo, como le quieran llamar. Right? ¿Por qué lo digo? Porque ayer sí vimos un par de oraciones que no nos salieron bien y que nos decían que era progresivo cuando en realidad era presente simple. Entonces, no quiero que caigamos en esa confusión. Recuerden, present, progressive o continuous lleva verbo to be más verbo principal con ing. Y simple present, simplemente sujeto, verbo, complemento. And that's it. So, but we're going to make a general practice on Tuesday related to that. Good. So, apparently everybody has got this, so we're going to continue. Teacher. Okay. Hi, yes. Antes que pase, mire, en this study, solo me acuerdo que decíamos que le quitamos y le ponemos ING, pero en ese caso, cuando le... In here, studying? Yes, yes. Uh-huh. Okay, listen. En presente progresivo, en este caso, aquí ya no cumple la regla en que termina con Y, pero antes de la Y va una consonante. Aquí ya no. Ya no se cumple esa regla. Aquí lo único que hay que hacer es que después de la Y, hay que poner ING. Okay? That's the only one. Thank you. All right, here you go. Okay, present continuous using WH words. All right. So, debo suponer que para todos, cuando hablamos de WH words, lo primero que se les viene a la cabeza es what time, where, when, which, who, why, right? The main clauses, you know, like the main words to start a question. But let's take a look at the structure, right? Recuerden que siempre toda pregunta o todo tipo de oración que nosotros hagamos siempre está basado en una estructura gramatical. So let's take a look at the structure in this case. And this is the structure
that we're going to be using to create sentences, I mean, questions. Give me one second. Oh my God. Okay, so we got WH word, that in this case, remember, it can be what time, where, when, why, who, okay, whatever word you got there. Plus B, remember, in that B, you write down am, is, and are, okay? Recuerden, no vamos a poner B así, por así, sino que lo vamos a desglosar de acuerdo al pronombre. It might be am, is, or are. And then we got the subject. Remember that the subject can be any pronoun or a proper noun, okay? You can use either both. And then we use the verb, the main verb in ing, all right? Remember, in ing. Plus the complement. Why do we use the complement? We use the complement to make the sentence, I mean, in this case, the question, more specific. And that's it. Okay. And plus question mark. That's all we need. Give me 1 second. Oh my God. Okay, good. Let's take a look at some examples in here. Freddy's, help me reading. Where are you playing the piano right now? Okay, very good. So take a look at that one. Where are you playing the piano right now? ¿Qué es lo que nos interesa ahí saber? ¿Cuál es la intención de la pregunta? Saber dónde. Saber, correcto, Evelyn, gracias. Saber en dónde, el dónde se está desarrollando esa acción en el instante que se hace la pregunta. Right? So in this case, por eso es bien indispensable conocer la WH word, porque así nosotros ya tenemos esa pauta sobre qué nos están preguntando o qué estamos preguntando. All right? So in here, take a look at the example answer. Isabel, help me reading. Isabel, you fell asleep? She is listening, teacher. Ah? Está como oyente. But she said that okay, dijo que era por el internet. Dice que estaba ahí. Okay, whatever. Elizabeth, Katota, help me reading. I am playing the piano in the concert right now. Ah, okay, very good. ¿En qué parte de esa oración es que da respuesta a la pregunta? ¿A lo que se pide en la pregunta? The concert. The concert. The concert. This is the what is asking in the question. So you see? Si ustedes pueden observar acá, dice, where are you playing the piano right now? Miren esto. Acá básicamente playing the piano, lo tenemos acá, playing the piano. ¿Qué es lo único que cambiamos? Es el pronombre de you, lo pasamos a I, y el are lo pasamos a hacer am acá. Como es una respuesta en primera persona, por eso cambiamos completamente los pronombres y la forma del verbo to be, pero lo demás, si pueden observar, solo se incluye el lugar, puesto que la WH word es where, y luego lo mismo se coloca acá. You see? In that case, no tenemos que agregar algo más. Simple y sencillamente lo que se nos está pidiendo. And that's it. Okay. Check this out. What are the common WH words? We got them in here. What, when, why, what time, and which,
And then we got where and who. These are the ones that we're going to be practicing. Son las que vamos a estar, con las que vamos a estar trabajando. Okay, let me know when you finish copying that, okay? Let me know when you finish. Finish. Perfect. I'm done. Perfect. Okay, good. So let's continue. All right, so we got a couple of examples in here, guys. Check this out. Okay, Liliana, help me reading. Liliana, help me reading. Liliana, Laura, Teresa, are you there? What are you doing? Okay, good. What are you doing? Good. What are you doing? Exactly. What literally, are you doing? All right, thank you. Literally, we're asking in that case, ¿qué estás haciendo? Right? In class, my class. In here, actually, depending on the situation that you are in, that's the answer or the verb that you're going to use. For example, if I ask you guys, what are you doing? What would you answer? ¿Cuál sería su respuesta si yo les digo, what are you guys doing? Any volunteer? I am studying English. I am studying English, okay. I am eating cocomelo. Okay, I am eating, all right. Watermelon, no cocomelo. Cocomelo. Cocomelon is the cereal, the kids. Watermelon. Exactly. Aha, good. So I'm gonna head to each one of you guys. So I want an answer for that. Fredis, what are you doing? Sure. Okay, give me 1 second, Carlos. Then I go with you. Aha. Okay. I am cooking right now. I am cooking right now. Okay, cool. There you go. Carlos. For example, I am thinking about to do tomorrow. I am thinking about to do tomorrow. About what to do tomorrow. About what to do tomorrow. About what? Yeah. Okay. Okay, very good. Yes. About what? Yeah. Ese what ahí va en una oración. Ya no es inicio de pregunta. ¿Va en una qué? Perdón, teacher. En una oración. Ya no es pregunta. Ah, okay. Yeah, en esa
I am thinking about what to do tomorrow. Esa es una oración positiva, no es pregunta. Okay. All right. Yeah. Luego más adelante van a ver cómo introducir unas WH words en oraciones positivas. All right. No necesariamente se utilizan siempre en preguntas. No. También se utilizan en oraciones afirmativas. Okay. Pero eso no los voy a confundir ahora, así que más adelante se va a ver. Good. So take a look at here. It says, I am preparing my class. So right now, if I want to say, I might say, I am teaching English, right? I am speaking in English right now. So you see, we have a variety of answers to this question. All right, what about the second question? Elizabeth Flores, help me reading. Why are you listening to rock music? Okay, there you go. Recuerden que en preguntas con why, siempre en la respuesta irá la palabra because. Right? Because. Porque siempre va a llevar esa palabra en la respuesta. Pues básicamente es cómo nosotros comenzamos a dar la razón del por qué nosotros estamos haciendo la acción que nos están preguntando. So check this out. Why are you listening to rock music? What's the answer, okay, Camina? I like that. I am listening to rock music because I like it. Okay, there you go. I am listening to rock music because I like it. Entonces, ¿dónde damos respuesta a la pregunta en sí? Acá. Because I like it. This is what I give an answer, right? Because I like it. Okay, check this other question. All right, let's see. Julie, help me reading. Why are you listening to the rock music? The next one. I am. The next question. Who is she talking to? Okay. Who is she talking to? Okay, very good. Who is she talking to? Carlos? She is talking to her mother. Okay, very good. She is talking to her. Está hablando de su mamá. Exactly. No, está hablándole a su mamá. Ah, okay. Ella le está hablando a su mamá. Exactly. That's what okay. It is there. Good. So, I guess, guys, you got that one. Okay. Before going up to the manual, give me one second. What happened here? No. Okay, good. So in here, I haven't used all of the WH questions in the examples, right? But I think we have an idea about how to do this type of, you know, like sentences. Okay, good. I don't know if you are copying that information. Or do you finish? Yes, teacher, I know. Yes. Yes, teacher. Nice. Sure. Okay. Uh-huh. There you go. Okay, good. So remember, guys, in this type of things, and I'm going to go ahead here, and I'm going to put something else. Check this out. As I said, the only thing that you got to remember is that you have to take a look at the sentence or the question that you want to ask. For example, si yo pongo acá, check this out.
I am what? Let me see. I am going to the si yo tengo esta oración así, I am going to the university right now. Y les digo a ustedes, hey, háganmele una pregunta a esta oración. Que la oración sea respuesta. ¿Cómo sería la pregunta que ustedes harían? Cuando la oración positiva sea la respuesta y la respuesta es, I am going to the university right now. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué WH word usarán? Where are you now? Like this? Yes. Bueno, that's an option. Bye. That's your action. Okay. Any other one? ¿Alguien más? Thank you, by the way. Where are you going? Somebody else? ¿Alguien más? ¿Da más? Ahí no sería, teacher, where are you going? That's what you think? Where are you go? Like this? Sí. Y vamos a verlo si así es. ¿Alguien que dé más? Any idea about what you think it is correct? Podría ser, where are you going right now? Cool. I think it is enough. All right, guys. Si yo les diera a escoger una de esas posibles preguntas, ¿cuál escogieran ustedes? Los que no me participaron. The last one. The last one. Why? Where are you going right now? Where are you going right now? Because... Uh-huh. Because this sentence have the characteristics about the structure. Okay, makes sense. Makes sense. Actually, guys, what you're saying is no. Correct. Que no hay limón, hombre. Se le olvidó comprar, hombre, ni le ocre. I'm sorry. Limón. Lemon. Pedidos ya, ve, rapidito. I'm bien, sorry, by eating mango. Ah, ok, no problem. So sad, man, mango sin limón. Es como pupusa sin curtido. Yeah. Yeah. Sorry, sin like hot sauce and salt. Sorry. Ya me está dando hambre este, man. Alright, let's continue, guys, here. Ok, good. As I was saying, listen. La última pregunta sería la más adecuada. Why? Porque cumple con lo establecido en la estructura. WH word plus verb to be plus subject plus go plus ing. In this case, is the main verb. And then the complement. In this case, right now. And it says, I am going to the university right now. Ok, good. ¿Por qué la primera no podría ser? Porque en esta usted no está haciendo una pregunta en progresivo. En realidad lo que usted está preguntando ahí es, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde estás? All right. Si Rafael me dice, where are you now?
Yo le voy a decir, I'm in my house. I am in my house. Si ven en la respuesta, yo no uso ningún tipo de verbo, ¿ok? Porque aquí solo me están preguntando mi ubicación. Yo puedo decir, I am in my house. So you see, entonces ahí, por esa sencilla razón, es que no la podríamos utilizar. What about the second one? It says, where are you going? Ok, esta también es aceptable. Ok, esta también es aceptable. El hecho de que no tenga right now no significa que también no sea correcta. Ok, all right. So, el right now bien lo puede introducir la persona que responde sin ningún inconveniente. Ok, so, entonces esta también se puede utilizar. Where are you going? La próxima, where are you go? ¿Por qué yo no podría utilizar esa? Por el verbo que nos lleva el ing. Correcto, por el verbo. Si ven el verbo es go. Al verbo le falta el ing para estar correcto. All right? Porque estamos usando un verbo en presente simple, o sea, en sí, presente simple, forma base, y no un presente, y no un verbo en gerundio, ¿ok? Entonces aquí faltaría el ing. All right. That's the reason why I brought this to you guys. Cool. I'm gonna close these things out and I'm gonna send you guys for a short practice. Cool. Quiero que me hagan un ejemplo de una pregunta en primera persona. All right? Usando cualquiera de las WH words que tenemos ahí en uso. Okay? En primera persona, one question. Cuando terminen, solo díganme, teacher, I finished. Y luego se queda ahí, porque luego cuando todos terminen, vamos a hacer una pequeña práctica. Teacher, lo siento, ¿qué vamos a hacer, dijo? Una pregunta en primera persona, usando la estructura que acabamos de ver. Present progressive. All right, in question forms. Finished issue. Okay, good. Finish, teacher. Okay, perfect. Teacher. Okay, very good. Yes, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay, there you go.
Okay, cool. Let's start over. I think everybody has already finished. So I'm gonna start with Wilbur. Can you read that question that you got, Wilbur? And Carmina, try to give an answer to that question, please. Which are you singing, friend? Which are you singing, friend? Se me olvida sin, ¿qué significa? Cantando. Cantando. Give me one second, Carmina. I'm gonna explain something. ¿Se acuerdan que con which decíamos que... Which? Give me one second, Carmina. Give me one second. ¿Recuerdan, okay. Wilbur, que con which decíamos que después de which teníamos que colocar un nombre? Esa es la pequeña diferencia que va a hacer ahí. Usted habló, debo suponer que su pregunta es, ¿qué canción? ¿O cuál canción? Ajá, ¿qué está cantando? All right. En esa instancia, si usted quiere saber qué está cantando, sería what are you singing? Pero si ya queremos saber la canción que ella está cantando, entonces ahí ya sería which song. Ahí lo único que a usted le falta sería song. Song. After the which. Which song are you repeat singing? Exactly, that's correct. It will be like this. ¿Qué canción estás cantando? Es que, ajá, tiene dos posibilidades. O sería, what are you singing? O, which song are you singing? Estas son sus dos posibilidades. Ok, si vamos a usar which, después de which, la única diferencia que hay es que vamos a colocar un nombre sobre lo que vamos a preguntar. ¿Ok? Recuerden que tiene que ser algo inanimado, no una persona. For example, which shirt are you using right now? Exactly. Ok, teacher. Camisa dijo, ¿verdad? Sí, shirt. Ok. Seríamos que todo este verbo. No using, sino wearing. Wearing es de usar. Es de usar. Okay. Yeah, cierto. Nice. Okay. Cierto. Let's start over. Can you please repeat the question to her? Which song are you singing? Teacher, one moment. ¿Cuál sería el complemento ahí entonces? Para completar la estructura. No, I mean, in that case, that's complete. Está completa. El complemento de esa hora, de esa pregunta, pasa a primera instancia cuando usted mencione song. Okay. Ahí ya estuvo. Ahí no. Ajá, no termina no es en rígido, verbo. Que tiene que ser tal cual la estructura. Correcto, correcto. En which tenemos esa pequeña variante ahí. Que la pregunta siempre, por lo general, va a terminar con el verbo principal. Ok. All right. Con which, recuerden, la pregunta va a terminar con el verbo principal en ING. Ok. Nice. ¿Carmina? Mi pregunta, teacher. No, Carmina, responda la respuesta a la pregunta de Wilbur. Ok. Bueno, yo le respondí así. I am singing rock now. Tendría que ser el nombre de una canción. Porque él dice which song. El nombre song. De una canción. Exactly. Ah, ok. Which song are you singing? I am singing... Does the We way. Are the champions now. Así. Puro Queen pues. We are. Okay. Okay, there you go. Good son. Okay, thank you. Good son. All right, exactly. Hey, Carlos, that one doesn't win is from Kansas?
I don't know. Yeah, I don't dust in the wind. Dust in the wind. Are you imagining that? Yeah. ¿Sí sabía usted que el que canta esa canción es hermano del el cantante este del Mago de Oz? Ah, really? Yeah. Y si escucha esa canción, nice. Si escucha esa canción de Dust in the Wind, hay una canción en versión con otra letra de Mago de Oz. Pretty cool, by the way. Yeah, I mean, they are brothers. Y usan la misma. Sí, tienes una ilusión. Ajá. Creo que se llama. Give me. No es la lira de los vientos, algo así. La no sé qué de los vientos del Mago de Oz. Okay, so I fixed. I'm sorry, guys. The cats in here are doing something crazy. Okay, let's continue. Carmina, now read your question and Evelyn will answer. Okay, where are you living right now? Okay, good. Where are you living right now? Where are you living right now? I am living in Santiago Nonualco right now. Ah, okay, good, good. Y yo así como que quizá no quiere decir dónde vive porque lo pensó. Okay, good. Thank you, Carolina. Lo que pasa es que Santiago Nonualco, bueno, tiene muchos cantones, entonces no sabía si decir el cantón, no iban a saber dónde. Pero Santiago Nonualco, pues ya se ubican más. It's like me, man. If I tell you guys I live in El Tránsito, you wouldn't know where El Tránsito is. So, meh. Okay, but thank you, Carmina. Now, Evelyn, read your question and Rafael will answer. Okay. Rafael, what are you eating right now? Good question. I am eating mango. Okay. Without lemon. Without lemon. Without hot sauce. Para recordarle, dice Wilber, que no todo se tiene, no todo se puede tener en la vida. Sí. All right. No, sí, todo será nadie es perfecto. Exactly, exactly. Okay, good. Thank you, Evelyn. Rafa, read your question and Elizabeth Flores will answer. Give me one second. I think she's talking to somebody. Hi, Elizabeth. Hello. Rafa is going to read his question and you answer, please. Okay. Rafa. Okay. 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 Era similar my question. Where are you eating right now? Where are you eating right now? También can say what are you eating right now? But that's what Evelyn asked. Evelyn asked is what? My is where? Okay, where are you? Okay, cool. Where are you eating right now? All right. I am eating in my house. On the table. Exactly. Okay, good. Now you're asleep, Elizabeth. Okay, Rafa, thank you for your question. Now, Elizabeth, read your question. Tengo la misma pregunta. Ya no hay que comer en clase, Dios mío. Come on. Sorry.
I'm here. What are you eating tonight? But it's going to be the same thing. Let's do something, okay? Hagamos algo. Evelyn lo dijo con what. Rafael lo dijo con where. What? Usted agreguele who. Yeah. Who are you eating tonight? ¿A quién le iba a preguntar yo, teacher? Liliana. ¡Liliana! Ay, a mí me encanta Liliana, ese feeling de Liliana. Ah, Liliana. Ay, sí, okay. Son de la misma. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dijo Lili? Somos de la misma época, nosotras. Sí, somos las de las chicas, las Sex and the City. Too much information for tonight. Okay. Teacher, póngale censura. Ya la voy a sacar de la clase. Y Elizabeth así como, no, por mí encantada, dice. She got to sleep. Okay, ask the question. Who are you eating tonight, Liliana? Agreguémosle algo. Check this out. Por lo general, cuando usamos who, casi siempre, en la mayoría de preguntas, podemos hacerlo así, mire. Who are you eating? Are you eating? With right now. Agreguémosle ese with. Ese with hace contar con quién estás comiendo en este momento. ¿Ok? Ok. There you go. Who are you eating with right now? Ok. Who are you eating with right now? Liliana? I'm with my, and then, my no. family. I eating. I am eating. Eating. Mm-hmm. With my family or my son. Así. Mm-hmm. With my family. That's it. Yeah, porque si dice with my family, ya ahí está incluyendo a su hijo. Okay. Entonces su respuesta sería check this out. I am. Ajá. Eating, recuerde que es con ing. Eating with my family. Right now. Okay. Le quedaría la respuesta así, ¿ok? Okay. Very good. Okay, thank you, Elizabeth, for the question. Now, Liliana. Could you please read your question and Carlos will try to answer? Okay. Mr. Carlos, no. Where are you doing the work? Está bien haciendo, está bien. Okay, repeat the question. Where are you doing the work? Doing. Sí, ajá. Es que sí la tengo cabal. Doing. Me pregunta, ¿dónde? What are you doing the work? What? No, where? Where are you doing the work? Yeah, it's correct. Me está preguntando a dónde trabajo. ¿Qué hace? What? Espera. No, pero es que ahí literal lo que le está preguntando es dónde está haciendo el trabajo. ¿Qué okay, quería preguntar usted, Lili, ¿no? Sí. Okay. I am doing. Mm-hmm. Or in my house. Okay, I am doing the homework in my house.
No, pero es que me preguntó. Liliana, it was work. Es que lo que pasa es que sí, yo me equivoqué, Richard, porque era que le estaba preguntando que dónde, ajá, dónde es que o sea, qué estaba haciendo el trabajo, algo así le estaba preguntando. Pero es que si le estaba preguntando qué estás haciendo en el trabajo, es what. Ajá. Primero que nada sería what are you doing? What are you doing? At work. What are you doing at work? Ah, entonces sería I am doing attendance of the staff. I am doing the attendance of the staff. Uh-huh. Estoy haciendo la... No. ¿Cómo le digo? Como... tomando la asistencia o revisando la asistencia. Entonces, I am doing review de attendance of the staff. I am checking the attendance list. Checking. Ah, ok. Yeah, pero ahí ya no usaría el doing. Ok, recuerde que con el do, como verbo principal, tenemos la flexibilidad de colocar, de acuerdo a la actividad que se hace, el verbo. Uh-huh. No necesariamente con do. Se responde. Ah, ok. Ok. Right. I am checking the attendance of the staff. Exactly. Exactly. That will be okay. The way. There you go. Thank you, Liliana. Now, Carlos, read yours, and Elizabeth, the lady in okay. Black, will answer. I type the next one. Why are you running in the middle of the street? Ah, you así como que in the middle of the night. why are you running? In the middle of the street. Running, ¿verdad? Why are you running in the middle of the street? Si yo fuera ella, yo diría... No, mejor no. Continue. Let's go, teacher. I am running in the middle of the street because I am trying to chase the bus. ¿Qué significa mío? ¿Ah? ¿En medio de la calle? Yeah, ¿por qué está corriendo en medio de la calle? Because I can, le va a decir. Okay. Elizabeth? So, how we were, I can't keep in the middle of the night too. No sé qué responder a eso, sinceramente. No se ve bien. ¿Y en español? ¿Y en español? O sea, en español. ¿Y si yo le pregunto en español eso? Hey, Elizabeth, ¿por qué está corriendo en medio de la calle? ¿Qué me diría usted? No hay carro cerca. No hay carro, corramos. ¿La idea? No, tendría no, más no lógica. Se me ocurre nada ahorita. Tendría más lógica porque quiero alcanzar el bus. Quiero llegar más rápido. Ah, exactly. Mm-hmm, okay. Okay. I am running. Comience. Sí, tiene que comenzar con I am running. Mencionar todo lo que él dijo. Because. No, mister. Bla, bla, bla. No, mister. I am running in the middle of the street. In the middle because... of the street. Because, yes. Elizabeth. Mm-hmm.
sería I'm running them. In the middle of? Because I want to get faster. So my job? Check out the message. No, that's what you said. Se escuchó como algo trabado. Revisa el mensaje en Zoom. Eso es lo que usted dijo. Quiero llegar al trabajo más temprano. No, solo quiero llegar más rápido. Ok, entonces elimine. I want to get faster. Exactly. My bad. All right. Good. ¿Vamos comprendiendo, Elizabeth, cómo hacerlo? Más o menos, solo que no se me ocurrió nada para preguntar, sinceramente. Me quedé en blanco. Sure. I mean, para responder, querrá decir. No, la pregunta. You don't have a question? Esa sí sería mi respuesta a la pregunta de Carlos. Sí. Ah, okay, okay, all right. You got the answer. Now, and the question. Ajá, eso es lo que no se me ocurrió nada. ¿Qué le podría, ajá, Carlos? I have one. For example, which car are you driving? Yeah, I mean, that might be another one. Exactly. Exactly. Okay. Elizabeth, ¿qué pregunta usted le haría a Freddy? Es que me he quedado en blanco, sinceramente. Piénsela en español primero para ayudarle. Yo le preguntaría. Read the message. Yo le preguntaría. Mire, mire, Elizabeth. Yo le preguntaría esto, viendo a Freddy ahí. Está así todo. You know, like. Strong and everything. Yo le diría a Freddy. Hey, Freddy. Why are you wearing? Wearing es de usar, ¿ok? A black... I think it's like a muscle shirt. Hey, listen. Muscle shirt es como centro. Ah, okay, okay. Elizabeth. Why are you? ¿Cómo se pronuncia eso? Wearing a black muscle shirt. Okay, there you go. Freddy? I am wearing a black muscle shirt because so heat in my house. Okay, there you go. Because it's hot in my house. When you're talking about temperature, hot. Warm es cálido, que una temperatura que pues no molesta. But hot is like when it's haciendo calor. Yeah, it's uncomfortable for you. Good. There you go. Okay, cool. Thank you, Elizabeth. Now, Freddy, read your question. And Miguel will answer. Yes. Miguel, what are you planning right now? Nothing. I am planning to get. And Michael says, "Like I am planning to get drunk." Is planning or playing? Planning. Ah, sorry. Mami. I am planning.
sleep, to sleep. I am planning to sleep, okay? Very good. Yes. There you go. Thank you. Thank you, Freddy. Yes. Now, Miguel, read your question and Marvin will answer. Marvin, what time are you celebrating your party? Okay. Marvin? Hi. What time are you celebrating your party? At 9. Yes, mister, pero respuesta completa. Quiero ver. I am celebrating. I am celebrating at 9. My birthday? No, no, my party. Actually, my party. Solo dijo party. My party? My party at 9. Okay, I will take it as valid like that. Hmm. Okay, thank you, Miguel. Now, Marvin, read yours and hey, where is everybody? María Leticia will answer. no sé si estaría bien estructurada. Este sería, why don't you clean your room? ¿Qué quiere preguntar ahí? Que, ¿por qué no limpias tu habitación? ¿Algo así? O, do you clean? Pero es que ahí esa estructura que me está usando, Marvin, es simple present, no es progresivo. Es que yo me había confundido, por eso no había. No hallaba cómo estructurarla. Yes, vaya, tendríamos que seguir los patrones que dimos en cuanto a la estructura. Pero vaya, usted inclusive puede hacer una oración en negativo también, pero digamos que le saldría un poquito más complicado, porque vaya, si quiere hacer eso, sí, sería así, mire. Why aren't you cleaning your room, for example? ¿Por qué no estás limpiando tu cuarto? So you see, la pregunta le quedaría así, pero es una pregunta en negativo. ¿Ok? Aquí estamos uniendo el are y el not. Yeah, the question is okay. La pregunta está bien, solo que está en negativo. Ajá. Yeah. Your room. Yes. Why aren't you cleaning your cleaning your room? Cleaning room. Okay, por ende la respuesta va a ser negativo también. Leti? Sería I don't have time. Leti, pero es que tiene que ser progresiva. Ya no me usen el don't. El don't aquí no existe. Si se fija en la pregunta, no llevo do, no llevo das. Sino el verbo to be. I am have. Y ahora ponga en este caso acá, I am y luego el not. I am not. No. I am not have. Y luego el verbo. No. El verbo en ing. El verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿En la pregunta? Cleaning. Es que mire, para contestar ese tipo de preguntas, primero usted tiene que repetir lo que se ha dicho en la pregunta. ¿Ok? Sí. Para luego dar una explicación usando el presente simple, si lo quiere usar así. Ok, vamos a ir instruyendo. Check that out. Dice, why aren't you cleaning your room? Vaya, vamos bien. I am not. ¿Cuál es el verbo principal? I am not. Ajá. Cleaning. Ajá. I am not cleaning. Ajá. My room. Exactly. ¿Y luego qué va?
La palabra because. Que siempre, exactly, la palabra que siempre because. Va a ir en preguntas right con now. Why. Go. Because. Ahora lo que usted me dijo anteriormente, en presente simple. How? Because I have time. Ese sería el complemento para oh, uh-huh. la respuesta. No, no, ay, este ay, sería no, la no, razón. Ay. La razón y el por qué no se está haciendo la actividad. Si se fijan acá, uh-huh. podemos responder con este tipo de estructura, pero acá, check that out. Primero, no vamos a perder la noción. Acá, yo no puedo simplemente decir because I do not have time. Because I don't have time. Lo vamos a hacer contractado. Because I don't have time. Se puede hacer así, pero ustedes están siendo bien informales. Y yo ahorita les estoy enseñando la forma formal de poder hacerla para luego caer en esto de la informalidad, ¿ok? Right? Para que no aprendamos solo lo informal, sino también cómo es de manera apropiada, por así decirlo, el hacerlo. Vale. Si la pregunta es con present progressive, primero que nada, tiene que comenzar la respuesta en present progressive. Luego del because, de la explicación, usted sí puede saltarse a otra estructura, como el simple present. ¿Ok? Like in this case. Ah, I'm not cleaning my room because I don't have time. Ah, no estoy limpiando mi cuarto porque no tengo tiempo. ¿Ok? Entonces ahí sí tiene ya, hay un link entre el progresivo y el simple present. Teacher. All right. Yes. The answer can be because I am eating in this moment or right now. All right. Solo que tiene que, ajá, tiene que decirlo de nuevo, tal y como es. I am not cleaning my room because I am eating right now. Exactly. Exactly. Lo puede hacer de ese modo también. All right. Siempre en ambas estructuras. La estructura. Uh-huh. Correcto, correcto. Siempre respetarlo primero, ¿ok? Y siempre y cuando también tengamos concordancia con la estructura. No vamos a usar el progresivo y luego el pasado después del because porque no va a tener como sentido, ¿right? ¿Okay? Sí, ahí sería entonces, más que todo como no estoy haciendo esa acción porque estoy haciendo esta otra. Exactly. Prácticamente la respuesta entonces, que yo quería dar, ¿no? Después del because, bien se puede usar el progresivo siempre o el presente simple. Pero después del because, no antes. ¿Ok? Ajá, correcto, correcto. Good, good. Y recuerden que teacher. En este tipo de preguntas no se usa do ni tampoco does. ¿Ana? También podría ser la respuesta después del because I am tired. Exactly. Puede ser otra. Porque estoy cansada, activo. ¿Verdad? Exactly, simple because present. I am tired. And it's simple present, exactly. Okay. It is simple okay. present. Where are you eating at the time? Give me 1 second. Okay, good. So let's try to move on with that. Leti, could you please read the one that you did? Yes. When are you coming home? Ah, okay, very good. When are you coming home? Even though that one is not representing a pure action at the moment of speaking, but it's still valid. Karim, when are you coming home? Hello. ¿Qué estás comiendo ahora? ¿Quiere? No. No. ¿Cuándo vienes a casa? No hay de eso.
I am coming 17. Home? At home. At no, no. 7 at 7 p.m. home. PM. No, solo at 7 p.m. Ahí ya lo tenía. I am coming at home. No, coming 7. Home at 7 p.m. 7 p.m. Yes. Este at, recuerden que siempre que vamos a colocar una hora, este at tiene que ir antes. At y luego la hora. Right? Ese at hace referencia a como cuando nosotros decimos en español a las 8, a las 2, a las 4. Right? Ese at, okay. Eso representa. Okay. There you go. So, are we getting okay with that? Cool. Karim, read your question. La pregunta es, what are you writing now? Now, okay. What are you writing now, Rudy? Writing de correr. No, writing de escribir. Oh, writing, de escribir. I am writing. Home. The homework English class right now. Okay, there you go. Very good. Thank you, Karim. Okay. Cool, Rudy. Now, let me see. Karim has already finished. Rudy, read your question, and we're going to end up the cycle with Wilbur, because Wilbur just asked. Now he's going to answer. Okay, what are you drinking right now? Okay. What are you drinking right now? I am not drinking nothing because I don't. No tengo sed. I'm not thirsty. Thirsty. Okay, listen. Cuando vayamos a dar una... Okay, listen. Cuando vayamos a dar una respuesta en negativo, aquí, Wilbur, ya sí, ya no se usaría nothing. Sino que la palabra para formar el negativo sería anything. Anything. Ya no sería nothing. Exactly. I am not drinking anything, okay? I am not drinking anything. That's it. Exactly. Exactly. Like, no estoy tomando nada. I am not drinking anything. Exactly. Reemplazamos el nothing que usted dijo por anything. Sí, lo estaba queriendo plantear como era... Como tenía que ser una respuesta negativa, como la anterior que estábamos discutiendo de Leti. Ahí no habría tanta necesidad de hacerlo de ese modo porque usted no está dando una explicación. No necesita dar una explicación en sí porque no le están preguntando why. Simplemente le están preguntando qué está tomando. Simplemente su respuesta puede ser, I am not drinking anything. Y ahí muere la respuesta. Okay. Right. Ya cuando es con why, ahí sí. Okay. Ahí sí, usted tiene que dar una explicación del por qué. Okay. Okay. There you go. Cool, guys. So we're going to stop what we were doing. And I'm kind of evaluating that how we're going up with that. Oh, man. Cool. Go to page 35, people, in the manual. Page 35. Yes. Vamos a saltar un par de páginas. Esas páginas las vamos a recuperar el martes. Luis.
That's one. Teacher, ¿hasta cuándo terminamos este nivel? Hola. De este martes al... De este martes al otro, si no tenemos problemas con el internet o algo pasa. 22, creo. ¿Y después comienza el otro cuánto? No les sabría decir. Ahí sí, no. Eso sí, esa información sí no se maneja. Y creo que nadie por el momento la manejaría porque todo va a depender de la recepción de su papeleo. Ok. Ok. Yes. Pero posiblemente, y si corremos con suerte, sería para finales de este mes. Eso sí, porque espero. A mí en el correo que me mandaron me dijeron que el otro módulo sería el 28. Exactly. Es como una fecha tentativa. Si todo el papeleo de ustedes llega a tiempo y hacen un solo paquete y lo envían, entonces posiblemente el 28 estaríamos comenzando. Si no, habría que esperar una semana más aparte de ese. ¿Y sería con usted, teacher, o no? Ah, ahí sí, it depends. Okay. Sería bien raro sería bien raro que me coloquen. Yo los envié hoy. Teacher, una pregunta. That's cool. Ya, yeah, Rudy. Así como, por ejemplo, el grupo de nosotros. ¿Cuántos grupos más hay aparte de nosotros? ¿Cómo? ¿En este nivel? ¿Módulo 2? Sí, en el módulo 2. Creo que hay dos más, creo. Entonces tocaría al azar, como por ejemplo con la teacher que nos tocó la vez pasada, ¿no? Exactly, podría ser que les toque con la teacher que les dio el módulo pasado. Right? Elizabeth. Why are you laughing, Elizabeth? Se ve una sonrisa malévola ahí. ¿Por qué Elizabeth se está riendo de ese modo? No, es que leí mal una palabra y por eso me dio risa. Ok. All right. No, in that case, it depends, people, as I said. All right. Va a depender ahí de los que estén elaborando la documentación. Creo que ellos son los que escogen el teacher. Teacher, yeah. ¿Qué nota llevamos? ¿Cómo nos ve como grupo? Vamos a pasar al primero. Listen, aquí todos pasan por diferentes motivos. Los principales que se toman en cuenta es las tareas completas en la plataforma. 2, que tenga como mínimo el 80% de asistencia en todo el curso, como mínimo el 80%. Y ¿cuál es el otro punto a evaluar? Let me see. Participation. Con ustedes, bueno, eso lo hicieron también en el módulo pasado, siempre se hace una encuesta de satisfacción al final. En la última clase hacemos eso. Ah, por cierto, donde ya les digo, a partir de la otra semana, casi en los últimos días ya de la semana 4, les va a llegar un correo y les va a llegar un mensaje de WhatsApp con relación a la encuesta de satisfacción. Desde ya les digo, no la vayan a hacer cuando reciban esa información, porque esa encuesta de satisfacción se hace acá, el último día de clase, ¿ok? En la clase. ¿Por qué? Porque esa encuesta solo se puede hacer una vez. Okay. Y si usted pone información inadecuada ahí, vamos a tener problemas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es simplemente me van a decir, teacher, ya recibí la información de la encuesta, ya estuvo. Cool. Aunque creo que igual a ustedes les envían 2. Y no sé si ya les enviaron una que me evalúan a mí, creo. So, I'm not pretty sure about that. Antes había una encuesta del docente, para el docente, y una de la satisfacción. I'm not pretty sure if they continue doing that. All right. Pero, entonces esos son los puntos a evaluar. Ok. Entonces, aquí, pues,
entre más practique, entre más participe, es mejor para usted. Right? Why? Porque es las dos horas donde usted puede practicar lo que va aprendiendo. Yo eso es lo que les digo a todos. The more you practice, the better you will be. That's the only option, right? Traía ese criterio personal. Así que ahorita todos, la gran mayoría va super good, vamos bien. Ok, entonces no hay de qué preocuparnos con eso, ok. Bueno, sí habríamos que preocuparnos si en recursos humanos de sus empresas no envían la información. Ahí sí, porque nos quedamos fuera. There you go. Cool, so we got a conversation in here, people. All right, so we got a conversation between Rita and Luis. All right, it says, listen to your teacher read the conversation and practice with a partner. All right, let's practice this short conversation we got here. It says, Luis, good afternoon. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. I just want to confirm some information. Luis says, hey, Rita, sure, tell me. Hey, Rita, sure, tell me. Rita says, I want to know who are attending the annual conference this year. The annual conference this year. And where is it taking place? Luis says, well, the IT staff is attending. Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place. And the conference is taking place in the great room. In the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? When are the materials arriving? Do you know? Rita says, got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. From here, guys, do you have any question with vocabulary? Any pronunciation that might be like kind of unknown for you? He said, what's mean in the great room? En el gran salón. Ah, okay. Eso great, es como un espacio que tenga la empresa, exactly. Es como un espacio que supongo que tiene la empresa para okay. hacer reuniones. Yeah. Okay, thank you. Good. Something else, guys? Everything is okay. By the way, teacher, sorry. By the way significa por cierto. Ah, okay. By the way. Yeah, by the way, por cierto. Okay, cool. So, if you don't have any other question with this, bueno, vamos a ir a trabajar en esta pequeña conversación. Vamos a ir a practicarla. Luego de terminar, listen, le voy a dar un par de minutos para practicar la conversación. Luego de ello, vamos a bajar. Vamos a contestar estas tres preguntas con relación a la conversación. Y aquí lo único que van a poner ustedes es las formas de las WS questions. Que mejor describan esa parte. Luego, al terminar esa parte, esto es lo que hemos estado viendo en la presentación. Así que, I'm not gonna stop that much in here.
Lo que sí me gustaría que me hagan será la parte 4. ¿Ok? La parte 4. ¿Qué dice la parte 4? Lleno los espacios en blanco usando las palabras en el paréntesis. Acá tiene el sujeto y el verbo. Subject and verb. Usted va a saber de qué manera va a adecuarlos para crear preguntas, tal y como tenemos en la número 1. Dice, what company are you working for? You see? Ya tenemos una pregunta. All right. Vamos a ver si tenemos tiempo para esto, aunque lo dudo. I doubt it. Vamos a quedarnos con estos para ahora. Si tenemos tiempo, ahí luego se los vamos a ver. And we proceed with that. Good. ¿Alguna pregunta con lo que vamos a hacer? No? Okay, cool. Daniela, can you participate tonight? Yes, teacher. Nice, nice. Isabel, what about you? Yes. Okay, nice. Karim, aunque si me escucha cortado es por el internet. Ajá. Echémosle la culpa al internet. El internet. Cada día se va a ir robotizando a alguien diferente. Exactly. Ahorita está con un papel ahí, así como en la boca, dice, ay, es el internet. Todo robotizado, no, dice. En serio, no. Un no modulador de voz. Ah, dormida estaba, ya ven. Así estaba, limpiándose los ojos. Estaba trabajando. I know, Elizabeth. I mean, Isabel. Let me see. So, everybody can participate. Cool. So, son 16. Ah, man, that's cool. Ahora sí vamos a estar todos en parejas. Since everybody can participate, let's go, people. Let's go to work. Try to open up the breakout rooms and let's go to work. Leti, Isabel, ¿pueden entrar? Isabel, Leti, are you there? Hello. Okay, so let it go, enter there. Isabel, what about you? Okay, so she could enter into the breakout room. I want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way,
When are the materials arrived to you now? Got it. Yes, they are arriving. Oh. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the ET staff in attending and... ¿Cómo? Comenzamos por el diálogo. Okay. Okay. Okay, Liz, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the right room, Rita. Ajá, la otra sería, is she handing? Oh, handing. Is she handing? Where is it taking place? Taking place? Place. Place. Well, the IT staff is attending. The conference is taking place in the great room, Rita. By the way, where are the materials arriving? Do you know? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Got it. Okay, got it. Yes, they are arriving on the Friday morning. Okay. I will be Rita and you will be Luis. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita. Sí. Mi pregunta sería... Who is... The maiden. En la compu lo contesta más. Is attending. Y la número 3 es where. ¿Dónde? Dicen que si hacen amongos todos comentan amongos. Where is the folleto tiene, ¿no? No, aquí en la compu. Ajá. Sí, aquí la estoy sobreescribiendo. Dicen que si haces enamor. Y de ahí. ¿Cuál página? De ahí pasamos a la 36, al punto 4. Ajá. La siguiente. Que era donde debemos de. Igual de completar cada pregunta, pero. Utilizar. ¿Qué sería when para completar la pregunta? Porque entonces, aquí en la conversación está. Sería así. When do the materials arrive? En la primera. Ajá. Uh-huh. When are. Teacher, ¿y bueno, tenemos que agregarle la respuesta o solo la pregunta? ¿A la otra parte que le sigue la conversación? Ajá. No, simplemente completarla. Ok. Thank you.
En la segunda sería who. Sería who, ¿verdad? Who is attending the conference? Ajá, sí, se podría hacer también. Ya hizo la cuatro, Marvin. Your boss visit teacher. Ajá. I have a question. Así, yes. Así se dice. Yes. En la 4, la actividad número 4, así como en el ejemplo que da, dice que, what company are you working? Entre paréntesis dice, you work. Mm-hmm. Nosotros le vamos a agregar el verbo, el be, el subject, el verbo ing y el complemento. Teacher, a mí me queda, mm-hmm. Which factory are you both visited this month? Yes. Which factory is your boss visiting this month? Is. Your... Porque es el... estamos hablando del jefe, exacto. Is your boss visiting? Visiting. Él es, agrega el. Teacher, ¿cómo se pronuncia el verbo número 3? When is handing? ¿Cómo se pronuncia? What is that? ¿Cómo? Ah, you mean hand? Mm-hmm. Handing. Handing. The check. Handing. 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 That's a pronunciation. Okay. Thank you. Working. ¿Cómo le quedó la dos? Yo la así la he puesto como how is he dividing. How? Okay. How is he dividing the groups? How is he dividing the groups? Así lo tiene. The groups. Divide the group. Ajá. Uh-huh. Okay. Good. Si lo tiene así. Yes, está correcto. Recuerde que ahí en divide eliminamos la E y colocamos ING. Dividing. ¿Y por qué? Porque es una regla que estuve mencionando la vez pasada, que todo verbo que termine en E y se va a colocar con un progresivo en un gerundio, se elimina la E y se coloca ING. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. Okay. La tres, Marvin. When is she hiding? ¿Cómo se pronuncia? Handing the check. Mm-hmm. Correcto. La cuarta sería, which factory is your boss visiting? Is much. No, correcto. La number five. Sería, why is the new secretary working. Why is the new secretary working next Saturday? Okay. Yeah. Next Saturday. ¿Cuál otra era? Next Saturday. Sí, teacher, otra pregunta en la número 3, the figure is out. The complement the question.
Ahí vamos solamente íbamos a utilizar lo de where, what, here. Pasa. Teacher. Give me one second. What do you say? En la actividad número 3. Ajá. But dice, are they material arriving? Ahí vamos a responder con... No es where. Ah, eso es con relación, eso lo que van a hacer es sacarlo de la conversación. Que ahí sería when, si no me equivoco. Uh-huh, when, ¿verdad? Yeah, correcto. Es lo único que van a colocar ahí. When are the material arriving? Ajá. Y la tercera, attended the conference, sería then. When... En realidad sería who. Who, ¿verdad? Sí. Who. Y la última que sería is the meeting taking place, sería where is the meeting taking place. Give me one second. Estaba abajo. Taking place, when are the materials arriving and the conference is taking place in the great room. ¿Cuál tiene usted? Where is the meeting taking? Yes, that's correct. Okay. Ahí estamos bien. Thank bien. You, okay, cool. Bueno, vámonos a la sala principal. Debo suponer que ya terminaron con esa parte. All right, I want to listen to some of you, okay? See you there. Okay, thank you. I'm ready, teacher. You're ready. Freddy. Yeah, I was about to choose you first, Freddy. I have a question first. Ah, okay, good. Go on. En el verbo divide, para cambiarlo, divide. Se le agrega solo la S. No. Acuérdese que es con ING. Se le elimina la E y se coloca ING. Porque es un verbo que termina en E. ¿Qué decíamos con esos verbos? Se le elimina la E y se coloca ING. Dividing. Dividing, okay. Exactly, that's the way how it stands. Good. Es que lo que dice... Se muteó, Liliana. Se muteó. Dice, no, la compañera dice que para agregar la S para otro tipo de... Sí, ahí sería tercera persona, pero del presente simple. Ok. Yes, aquí no cuenta eso. That's right. Good. So... Por cuestiones de seguridad, yes, man. Freddy, you're gonna be the first one, y luego Michael's group. Yes, my classmate is Liliana. Okay, let's go. Liliana, ¿quiere ser Rita o Luis? Cualquier. está bien, Luis. Okay, empiezo. Luis. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sir, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the ED staff is attended in the conferences is taking place in the great round. Rita, by the way, when are the material arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good. Here you go. Thank you, Freddy's and Liliana. You did it great. Now, Miguel. Yes. Karim, please. Let's go.
Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary, and you want to confirm me some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. They are arriving on Friday morning. Arriving on Friday morning. Okay. There you go. Thank you, Karim and Miguel. You did it excellent. Marvin? Okay. Let's go, Marvin. One moment, teacher, please. Okay. Cállense que voy a participar. Okay, cool. Now, okay. Ready. Okay, hey, what is your... I am in Elizabeth, right? Elizabeth, you're about to participate. Yes, teacher. Carlos. Ah, no, 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 Elizabeth, 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 relax, Isabel, relax. Elizabeth, la que está comiendo ahorita. Estoy comiendo, estoy tomando agua. No, es la otra Elizabeth. La que está tomando café, pues. Isabel, ¿qué pasó, Elizabeth, la otra Elizabeth? La my friends. La de la cocina. La que practicó con Marvin, pues. Marvin is waiting for you. He's about my to friends. Practice. Oh, come on, coffee. Come on, and Marvin is waiting for you. Okay, let's go. Okay, listen. Marvin, ¿dónde estás, Marvin? Ah, ya lo que tú. Okay. Y aquí los del mesón no se han dormido. Ahorita, vaya. Was left. Vamos, Mar. Rita. Yes. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are they attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the material arriving? Right. Do you know? Gori, yes, they are arriving on Friday morning. ¿Estaría bien, teacher? Dime más. Ok, there you go. Ya, yeah, solo en algunos, por ejemplo, aquí sería, en este verbo sería arriving, ok, arriving. Arriving. Exactly. Arriving. Y en esta parte de acá, esta IT que tienen acá sería IT. IT. IT está aquí. Exactly. All right. Aquí, en esta expresión sería by the way. By the way. By the way. Okay. By the way. Exactly. By the way. Que en esta expresión quiere decir por cierto. Por cierto. Como way. Cuando se nos ha escapado mencionar algo en una conversación. Ah, y ya queremos sacar a relucir eso. Right? Ah, by the way. Por cierto. By the way. Exactly. Okay. There you go. That's the okay, way I will. Gracias. Perfect. Thank you to you, Marvin and Elizabeth Flores. You did it excellent. Now. Who's next, Rafa? Okay, teacher. Leti? No. No. Me tocó con Carmina. Carmina, Carmina. No, 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 no. No, tell me. Hey, let me see, let me see. Come on, let Rafa. You were practicing with Rafa. Jesus Christ. I am Rita. Rita. Ajá, Carmina. Ajá, Carmina. I am Rita. Okay. I'm Luis. Okay. Let's go, Luis. Carmina. Luis. Vaya, no me interrumpa que voy a leerle al profe. Váyase para allá, váyase para allá. Hola, profe. Hola. ¿De mamá? Sí. Bye, bye. Háblele, papi.
What about Bonnie? Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and what is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Guys, yes, they are arriving on Friday morning. Very good. That's the you know what, Ana? Esa es la parte divertida de tener los niños así. Yes. You're talking and talking and talking. Mine are like that. Thank you, Rafa. Exactly. Y yo así en estos momentos, así como quisiera tener la energía de esa niña. Just very active right now. Everything. Yeah. Okay, thank you to you both, guys. Now, Mrs. In Black, your turn. With Evelyn. Are you work with Evelyn? Evelyn is sleeping now. Sorry, Evelyn. You're about to go, okay? Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arrived? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, there you go. Thank you to you both girls. You did it excellent. Now, Mrs. Isabel, your turn, finally. Carlos? ¿Dónde está Carlos? Here. Okay. Okay, sorry. Let's go. I will be Rita. It's okay. Yes. Okay. And you, Luis. Let's okay. go. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hi, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. Where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is attending place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. Thank you, Carlos and Isabel. You did it excellent. Now, I think this is going to be the last pair of participants, Rudy. And if I'm not wrong, Daniela. With Daniela. Okay. Yes, all right. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff, the attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Great, yes. They are arriving on Friday morning.
Okay, perfect. There you go, guys. I think nobody else has, let me see. Okay, no. Todos participaron. Ahora, una pregunta antes de irnos. Luego, con lo de los ejercicios que estuvimos haciendo, los vamos a completar mañana, ¿ok? Good. Bueno, revisar más que todo, ya los terminaron. Ah, ya, mira, un Monday. El lunes. Yo mañana seguía. Like, kind of crazy. Sí, pero... All right. Yes? I will take on the WhatsApp group for the exercise in the base 35, 36. I mean, I this question about the relation to the answer. Ah, okay. O sea, puedo preguntar por las respuestas de la, del ejercicio. Yeah, sí, seguro. Y va a salir okay. Alguien ahí y le va a mandar un screenshot de las tareas ya hechas. Así se hace. He tenido grupos anteriores que son bien divertidos, man. Yo les he dicho, no den la respuesta, pero hay uno que pregunta, hey, ¿cómo tienen el ejercicio, la tarea 16? A mí no me dan un ejercicio tal, así está hecho, le dice, yo lo hice ya, y pa, le la screenshot de toda la tarea, y yo así como que, oh my God. That happens. No es esa la idea. Nah, man, the idea is not like that. Okay, good. Solo antes de irnos, esta conversación, ¿ustedes creen que es entre dos personas así, face to face? Solo no, quiero que me respondan, ¿sí o no? No. Por la de dibujitos podemos decir que no, porque tienen el teléfono en el oído. Siempre que vean esta parte acá que dice, this is Rita, puede decir, this is Isabel, this is Freddy's, this is Carlos, whatever. Siempre que tengan esto, es porque es una llamada telefónica. Ok. Porque nosotros de manera personal decimos, hey, I'm Juan, o my name is Juan, en bla, 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 bla. Pero si yo digo, this is Juan, esa es la forma en cómo se contesta en una llamada. Ok. Inclusive hasta la pregunta para decir quién es al que está llamando, es, who is this? Who's this? ¿Quién es la persona que está llamando? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Right, just for you to get to know with that. I'm going to pass teacher, the attendance list, guys. Yes? No leímos. Yo y Javier. Javier y yo. What? No. Why didn't you tell me? Come on, I said that. Yeah. Ya nos vamos. No, denle. Ya nos vamos. ¿Cuál? Vámonos. Let's go. Bien calladitos estaban y yo. ¿Alguien más? Nobody said anything. No, usted siempre pregunta. Dijo alguien más y se tiró recto, entonces. Y dijo, pasemos lista, ya dijo. Dele, dijo. Ah, bueno, dijimos, ni modo. Feliz de la vida ustedes. Ok, let's go. Okay. Luis. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place. In the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving Friday morning. On Friday morning. Excellent. There you go. So you see, you gotta be okay. Yummy, kind of quick. Thank you, guys. Okay, thank you for your participation. Let me see. I need to see who's gonna come over with this. Karim, one question, Karim. I have been with the 10 minutes feedback with you, right? De las preguntas. No, ya tuvimos el feedback nosotros, ¿verdad? Sí. Who? Ya. Con Liliana Laura también, ¿correcto, Liliana? Sí. All right, cool.
Leti, with you, I start with you already, right? Yes. Ooh. Marvin, we were doing that last. Ay, amén, tenía algo que hacer. Miguel Ángel. Teacher, pero él ya hizo las preguntas. El mi teacher. Give me one second. I haven't had the 10-minute feedback with you, right? No. Okay, cool. Tonight is your turn. Elizabeth, ¿cuál es tu pregunta? No, es que estaba preguntando por Marvin y él sí ya hizo. No, no, es que estaba preguntando si ya nos habíamos quedado con la retroalimentación con él. Pero sí, ya nos habíamos quedado. Por eso le decía. Ajá. Thank you for reminding me. Okay, so I'm gonna go ahead and pass the attendance list just before we go, okay? Ana Carmina. Present, teacher. Nice, Augusto Cesar is not anymore. Carlos Ernesto. Present, teacher. Cool, Elizabeth Joana. Okay, Evelyn Jamilet. Present. There you go. Good night. Freddy Celiseo. Present, teacher. Good. Freddy Ernesto is not here. It is Daniela. Present. Okay, great. Jacqueline is not here. Karim Janet. Present, teacher. Okay, Liliana Laura. Present, teacher. Good night. Nice. Good night. Maria Isabel. Present, teacher. Okay, Maria Leticia. Present, teacher. All right, Marvin Oswaldo, he left already. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay, Rafael Alejandro. Present, teacher. Rudy Alexander. Present, teacher. All right, Sonia Elizabeth. Present, teacher. Okay, and Wilber Francisco. Present, teacher. Okay, guys, thank you for getting connected to this last class from this week. Espero tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, ¿ok? Good night, everybody. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Leti, no se bugue. Es mi forma de despedirme. What? It looks funny, you see. Se está agarrando la oreja. Ya me mareé. Okay, good night. Okay, bye bye. Good night. Dicho, yo creo que hice todo el ejercicio yo. There you go, excellent. Thank you, Liliana. We're gonna check. Ya no va a dejar más trabajo usted, ¿verdad? Ya, usted ya no. ¿O sí? Posiblemente la otra semana. Okay, bye bye. Chao. Okay. Bye bye. There you go, guys. With Miguel. Teacher, only have one question. Okay, go on. How do you say cuánto dinero se paga o cuánto están pagando en el trabajo para saber de precio de dinero? Si yo quiero buscar un trabajo, se puede decir how much money is paying in the job. It's correct. Si quieres ser bien formal. Ajá. How much money does the company pay? Esto no puede ser en un presente. Esto no puede ser como en un presente simple. En un present continuous. Sí, solo que no es tan usado. Tan usado, ajá. How much? It's like this. Money are they paying? La puede poner en ese contexto. How much money are they paying? Okay. Porque how much es referente a dinero. Plata. How many es para cuántos. How many? Algo countable. How many? Y cuando hablamos de how much, nos referimos a algo incontable, porque la palabra dinero no se puede contar, por eso se usa el how much. Los había confundido entonces. Uh-huh. Uh-huh. Y how many es para cosas que sí podemos contar.
Okay. Okay. Bueno, only question. Dejo a Miguel ahí. Ahí le dejo al otro Rafa. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye, Rafa. All right, Michael. This is just like, you know, like to clarify. This time is just for you to clarify any question or doubt that you might have related to this class and previous classes. So if you have any question related to that, this is like a short space for you to clarify any question or doubt that you might have. Really not, teacher. I have, bueno, I understand la mayoría. Most lo único of que the topic. Most, I understand, ¿cómo sería? Most. Mm-hmm. I understand the most. Understand the most. Y todo sería understand all. Everything. 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 Mm-hmm. Why no most? All, perdón. Because everything, it's basically more common at the end of a sentence. Okay. Mm-hmm. Sí. No, teacher, yo creo que no tengo ninguna duda. En realidad, el tema de las estructuras sí me queda bastante claro como lo explica. Lo único que a veces lo que me cuesta es como el formularla ya hablado prácticamente. Eso okay. Me cuesta bastante porque no me sale, a veces hasta en la mente me sale como la expresión como tal, pero ya cuando lo hago ya se me traba la lengua y ya definitivamente sí, sí. No puedo. Pero no, en realidad sí creo que me queda bastante claro toda la parte de eso. Igual cuando los compañeros preguntan, me queda aún mucho más claro. Entonces creo que no hay mayor inconveniente con eso. Sí, creo que aquí creo lo que igual nos... le entiendo un poco también a usted y eso me gusta más porque le entiendo a usted y si le entiendo es porque sí voy entendiendo. Exacto. Entonces solamente exacto. Es ese problema que tengo que yo le puedo entender lo que usted me dice, pero el expresar yo algo o tener una conversación sí no me sale definitivamente. Es por ahora es por la poca práctica que se ha tenido, pero poco a poco a través de las clases y a través de los módulos que vayan se dando, entre más practique usted verá que ese problema va a ir bajando más, va a ir siendo menos, porque el detalle es que cuando nosotros no practicamos lo suficiente nosotros podemos aprender vocabulario, pero si ese vocabulario no es puesto en práctica, pasa eso, de que, yo entiendo lo que me está diciendo, pero yo al momento de quererlo decir, me bloqueo, pego ahí en una pared, que ya viene usted y después, y no me va a dejar mentir, que después dice, le debí haber contestado de este modo, con esta palabra, pero no se me ocurrió en el instante. Es por lo mismo, es por la, digamos que no hemos practicado lo suficiente. Right. Entonces, por eso es que yo insisto, entre más ustedes practiquen es mejor, porque ese vocabulario que ustedes ya tienen en su memoria, en su cabeza, poco a poco va a ir saliendo de una manera un poco más fluida. Right. Pero fíjese problemas. Que en este caso siento yo que la práctica, en efecto, obviamente si lo practicamos es posible que lo podamos hablar en ya tal vez en un intermedio posiblemente con la experiencia que se tiene, uh-huh. Pero el problema es como que otra manera de practicarlo, ¿cómo sería? Cantando, porque el problema ser. Es que, como que no tengo muchas uh-huh. personas con uh-huh. las que yo pueda entablar una conversación en inglés, la mayoría son en español hablan, o sea, el español lo hablan. Ajá. Entonces no tengo como compañeros, bueno, a excepción de Rafael, pero no nos queda como... como tiempo de poder practicarlo, entonces no sé si habría como otra manera de poder practicarlo. Sí, en este caso... No necesariamente caso, hablando de la conversación. All right, sí, en este caso igual, creo que de las modos más, sería más que todo a través de las, de escuchar canciones, de ir como tratando de aprenderlas para poder, en ese caso... digamos, cantarlas, como usted dice, y de ese modo ir ganando un tanto de fluidez y a la misma vez ir como conociendo más la pronunciación de muchas palabras que
pueden ser que las conozcamos, pero que nos cueste pronunciarlas. Right? Digamos que en este tipo de situaciones así, tenemos que meter el inglés casi en todo. Right? En lo que vemos, en lo que escuchamos, y de ese modo, poco a poco nos vamos a ir familiarizando más. Right? Give me one second. I wanted to show you something. Quiero mostrarle algo. Yo no sé si es que está, lo han cambiado or what. Give me one second. Okay, teacher. And more I want to say, right? I think this is que lo han cambiado mucho esto. There's lessons. I wanted to show you something, customize this lesson. Get involved, create, build lesson. No, creo que este no es el que le quería mostrar. Es igual una plataforma. I think it's this one. En donde hay videos, hay una serie de videos. With a script. Okay. Yeah, this is the one I wanted to show you. Hay plataformas, por ejemplo, como esta, mire. No sé si la puede ver. Sí, ahora sí. Si usted pone en el navegador TED, así, TED. Okay. Y busque esta parte, dice TED Ideas Word Spreading. Ustedes pueden encontrar acá una serie de temas relacionados a tecnología, relacionados a ciencia, o sea, temas educacionales, por así decirlo. Right? Aquí usted tiene las diferentes formas, all right, de videos en los que puede, los que puede ver. Pero vaya, lo que voy es, supongamos, quiere ver este. Este es el tema, The Nostalgia Behind Your Favorite Chinese Food. Lo interesante de esto es que si usted le da play, usted puede tener la oportunidad de tener el script acá, de lo que él va diciendo. Y si usted le da read script, mire, si usted le da play, mire acá, le va marcando dónde va. Mire. Opening and running a Chinese restaurant. You see? Yes. You see? Va marcándole la parte donde él va hablando. Y así, de cierto modo, es bastante interesante porque usted va aprendiendo pronunciación y va aprendiendo vocabulario. Ahora bien, si usted dice, ay, pero no le entiendo qué está diciendo acá. ¿Se va acá? ¿En esta parte acá? Sí. No sé si este tiene la script language. Como translator. Debo suponer que este no tiene. Pero por lo general, la mayoría de estos scripts así traen traducción al español también. Over here. Ok. Sí, quizás este no trae. Ya, no trae este. Pero por lo general suele traer una traducción. All right. Y aquí está, mire, como dividido en partes, en pedacitos. Ok. Digamos que esto es como para generar un poco más de práctica de escritura, más que todo. Porque va a ir conociendo palabras y también entrenando su oído. Y a la misma vez, pues, ganando vocabulario. All right. Y aquí hay temas de diferentes tipos. Miren, tecnología, ciencia, diseño, negocios, innovaciones, and everything. Es una muy buena herramienta que nos puede ayudar bastante para aprender vocabulario. Right. Ok, teacher, lo voy a ocupar para poder mejorar. Exactly. All right. Sí.
Okay. No sé si usted tiene alguna otra observación de mí, para mí. No, pues prácticamente ahí creo que estamos bien con usted. Es uno de los que igual siempre me participan bastante al momento de crear cualquier actividad, pues es de los que igual me salen bastante bien. Pienso ahí que, como le digo, es más que todo práctica, práctica, porque usted suele conocer la estructura, puede manejarla, pero sí, se necesita un poco más de práctica en algunas de ellas, right? Más que todo en esta que hemos estado haciendo con el presente simple y con el progresivo. Sí, con esa parte yo tenía una duda. Cuando se está hablando en progresivo, se está utilizando el ing, pero exacto. ¿Necesariamente la respuesta tiene que ser con el ing también? O, pero de la manera formal, si lo hacemos informal, ¿puedo brindar como una respuesta en present simple o simple present? Como, no sé, o como más corta, como le decía yo al inicio, que lo, sí se tomó como un poco de broma, pero al final es como que si yo quisiera contestar eso, ¿lo podría o no lo podría realizar? Como cuando le preguntaron a nuestra compañera por qué está caminando o corriendo en la calle. Because I can, o sea, o because en preguntas con I why, want. Sí. En preguntas con why, sí. Digamos que yo les estoy enseñando el modo formal. Pero ya en preguntas con why, sí, ya la mayoría en el inglés hablado simplemente van a comenzar con el because y luego dar la explicación. Ah, ok. ¿No? Pero sí, lo formal sí sería como realizarlo con el ing, ¿verdad? Formular toda la pregunta que se está haciendo y dar correcto. Como la explicación después. Correcto, después. Correcto. Eso es como lo más formal. Right. Pero sí, puede tomar esa opción de que cuando alguien le pregunte algo, usted puede responder inmediatamente usando because como al inicio de la respuesta. Right. Ese ya okay. En el hablado. Yo tengo otra duda. Había, creo que en ese mismo, en los mismos ejemplos, usted puso I don't have, no me acuerdo cuál era la expresión. Pero ¿por qué utilizar la negativa en el present, el simple present, diciendo I haven't con es la que, negativa en have? Ah, sencillo, porque en ese caso no se puede utilizar have y el apóstrofe y la N y la T, porque entonces have sería un auxiliar. Estaríamos convirtiendo el have en un auxiliar y ahí no podríamos. ¿Por qué no podríamos poner have como auxiliar? Porque ya toda la estructura la tendríamos que descomponer y agregar otro verbo adicional. Es que cuando se utiliza have como auxiliar, esa estructura se le conoce como presente perfecto. Vaya, para que me entienda un poquito, le voy a poner un ejemplo. Mire esto. Sí. ¿Yo sí? Pongámoslo en negativo para que lo entienda mejor. Mire. Aquí estoy usando el haven't. Why haven't you done the homework? Mire, ahora el verbo do se transforma en su tercera forma. Es don. Y aquí yo le estoy preguntando, ¿por qué no has hecho tu tarea? Y ve, ya la forma cambia. Y aquí puede poner usted, I haven't done my homework because I haven't had time. Ah, y literal, ¿qué está diciendo acá? I haven't done my homework. No he hecho mi tarea because, ¿por qué? I haven't had time. Porque no he tenido tiempo. Es decir, que cada vez que nosotros utilicemos como el not unido con un verbo, este se convierte automáticamente en un auxiliar y tendría que ir seguido de otro verbo
bueno, aquí en pasado, en... O... Exacto, dependiendo de la estructura que se esté hablando. Exacto. All right. Exacto. Cuando una forma, digamos, cuando existe una, en negativo, cuando existe una fusión, all right, entre un verbo y la palabra not, significa que ese verbo que está usando usted en la contracción es un verbo auxiliar. Okay. Y ese no, nunca puede ser un verbo principal. Por eso es que se necesitaría otro verbo adicional para que sea el verbo principal. Por eso es que yo le ponía el ejemplo. Si decimos en una oración negativa, pero si lo estamos haciendo con el presente continuo, si, ejemplo, ¿por qué no estás limpiando el cuarto? Ejemplo. Why. Ajá. Why. Are not. Bueno, como. Contractado. Are not. Why aren't you? You're cleaning. Doing the. Ah, cleaning, ok. You cleaning. Sí, cleaning the room. Why aren't you cleaning the room? ¿Por qué no estás limpiando el cuarto? So you see? Sí. Sí. Pero sí, exacto. Si yo quiero contestar como yo no he tenido, o porque no he tenido tiempo. Vaya, si lo quiere hacer así, de un modo informal. Because I haven't. Have time. Sí, yo lo había formulado como because I haven't time. No, pero aquí, que... mire, usa el verbo have. Mire, aquí tiene el verbo have. Más el not, pero este have es auxiliar. Acá este es el verbo have, pero en pasado participio, miren. Sí, no he tenido, no he tenido. Como exactly, que... porque no he tenido tiempo. Aquí have como auxiliar significa he en español, así se traduce. Porque no he tenido tiempo. So you see. Entonces, la forma como... Recuerde que todo verbo que va contractado con el not es un verbo auxiliar y usted está en la obligación de colocar otro verbo que sea que cumpla la función de verbo principal después de esa contracción. Sería en su forma original dependiendo del tiempo en el que se esté colocando, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, sí, ok, sí, eso hoy me quedó bastante claro. Nah. Porque en todo caso, si no tendría, porque no tiempo. Exacto. Sí, solamente exactly. Le pongo el verbo correcto, principal. Correcto, correcto. Así sería la cosa. Excelente. Bastante claro, teacher. Ok, I'm glad to hear that, ok. Igual, recuerde, cualquier cosa que pues tengamos alguna duda en la clase, no duden en encender el micrófono y preguntar, ok. Perfect, teacher. Thank you. There you go. Ahora sí lo voy a dejar descansar, Miguel. All right. Y los vemos el lunes, ¿ok? Ok. Good night, teacher. Ok, good night, mister. Bye-bye.